Hola, queridos amiguitos, estamos listos para compartir nuestro pan cotidiano de hoy que se titula El valor viene por la memoria. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. ¿Listos para la lectura? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se encontraba a sí mismo en un verdadero caos. Olvidándose temporariamente del poder protector de Dios, había huido a los filisteos para escapar de Saúl. Ahora, los filisteos estaban marchando para pelear contra Israel, y David y sus hombres estaban marchando con ellos. ¡Qué cosa para rara, amiguitos! ¿Qué están haciendo estos hebreos aquí? Le preguntaron los príncipes al rey Aquis. Le recomendaron a su rey que este era el mismo David que había matado a Goliat y tantos miles de filisteos, y sería altamente peligroso que se volvieran contra ellos en medio de la batalla. Así que persuadieron a Aquis a que enviara a David de regreso. De esta manera, fue libertado de la trampa. Después de 3 días, David y sus hombres llegaron de regreso a Siclag, donde había dejado a sus familias, y entonces, ¡qué espectáculo!, los saludó. La ciudad había sido invadida por los bandidos amalecitas que habían incendiado y tomado a todas las mujeres y los niños como esclavos. Los hombres se sentaron y lloraron. Sin embargo, pronto sus lágrimas ardieron de enojo porque su líder David decidió dejar Siclag expuesta. Ellos lo dejaron expuesta mientras marchaban con los filisteos, ¿se acuerdan? Cuanto más pensaban en esto, tanto más se enojaban hasta que estuvieron dispuestos a apedrear a David. David había escapado de un problema pequeño, únicamente para enfrentarse con uno más grande que el anterior. ¿Qué hacer? David hizo lo mejor posible en tal situación. Se fortaleció en el Señor su Dios. Esto es el repaso de todo lo que Dios había hecho por él en el pasado. Entonces David empezó a recordar, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho y empezó a fortalecerse en el Señor. Y David llamó a Abiatar, el sacerdote, para preguntar a Dios si debía perseguir a los ladrones. Pronto vino la respuesta: síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. 200 hombres de David estaban exhaustos y no pudieron continuar, pero los 400 restantes, con David a la cabeza, siguieron adelante. En el camino encontraron a un muchacho egipcio esclavo, que había sido abandonado por los crueles amalecitas para morir. David le prometió protección si le decía dónde estaban los invasores. Los bandidos del desierto se habían detenido para tener una fiesta de celebración. David y sus guerreros se abalanzaron sobre ellos en un sorpresivo ataque y rescataron a sus familias y recuperaron todos sus bienes. Obtuvieron la victoria por la disposición de David de recordar cómo Dios había sido antes con él. ¡Qué hermoso, amiguitos! ¡Qué linda historia! David estaba en grandes problemas, pero no se desesperó, sino que más bien empezó a volver el corazón a Dios y a recordar cuán grandes batallas habían sido libradas con su ayuda. En este momento vamos a dar gracias a Dios por el nuevo día y por la fortaleza que nos da cada día. Señor, gracias porque con esta historia tú nos muestras que así como estuviste con David, Señor, también estás hoy con nosotros. Acompáñanos y ayúdanos cada día a hacer, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amiguitos. Recuerden compartir esta historia y los espero mañana para nuestro pan cotidiano. Bye.